¿Puedes saber ahora por qué me caí? ¿Se puede saber ahora por qué me volví a caer? Y esta vez no fue río. Estoy quemado, ya va. No, no, esto no es aquí, es aquí. Tampoco. ¿Para qué coño yo necesitaba el telar 2? No. Mesa de trabajo triturador, no. 2 tampoco. Mejora de conductor mágico 1. ¿Era esto? Sí. ¿Qué es esto mismo? Que ya no me sirve. Mejor el conductor mágico 1. Ok. Conductor de calor. Conductor de calor de robot 1. Esto lo tengo que hacer. Creo que por eso es que regalan un bloc de notas en el pack coleccionista. A ver, cosas de Riot, Bundle Tales, Sprites. No, aquí no es. Yo vi algo de eso. ¿Dónde? No me acuerdo. El primer día. Aquí está, el libro de récipe. El de Riotmerk. Sí, claro, pero es que yo lo vi, yo vi algo de eso. No me acuerdo en dónde. Style Guide, Trailers, no. Kate Art, tampoco. B-roll, tampoco. Character Art, tampoco. Debe ser aquí en Recipe Books. Ah, sí, aquí está. Blog de nota. Ya lo vi. Que por cierto, hay un libro de cocina aquí. Y me gustaría probar algo de eso en algún momento. A ver, modo zen. ¿Qué hago? No sé qué hacer. A ver, ya va. Primero que nada, chao mochila. No, aquí. Chao mochila. Segundo, vamos a aprovechar de recolectar estas vainas. Que eso se recolecta que si una vez al día. Aquí tenemos basura. Debería haber dormido, sí, para que todo esto se regenere. Faltan 4 auras. Ahora sí me puedo lanzar mi aventura a Pokémon. Sí, un poco arriba. Mira, Rumble, eres un desastre como Yordle. Lo siento. Yo también quiero intentar una receta. No,
aquí me estoy excediendo, pero sé que algún día esto va a terminar. Algún día yo me voy a yo voy a recordar que tengo que pasar por aquí y voy a tener 100 de basura reciclada para mí solito. Yo algún día voy a recordar. Sí, me imagino que es como Art Attack. ¿Qué? ¿Necesitas polvo de hadas? Que se lo puedes conseguir fácilmente en un supermercado, tranquilo. Para hacer la receta, pastel de hadas. Quiero llorar. A mimir de una buena vez para que, pa que esté esa basura lista ahí. Listo. Ojalá no me haga bultos. Ah, no, se me está haciendo bulto. Vamos a poner a crear hojas de cobre. Que necesito que joda. Ajá, voy a seguir buscando el tema de lo. Esto no lo puedo. No lo puedo usar. Por aquí no hay otro. Que yo estaba casi seguro de que hay otro. Otro elevador por ahí dañado que yo podía reparar. Con una lata chispa cargada. No quiero jugar más. Niego a seguir jugando. Y voy a apostar a que allá arriba. Voy a apostar a que allá arriba es que se consigue la hora de electricidad. Estoy casi seguro que me va a pasar eso. Creo que sí, debería. con Vandersteel y con Valorant, yo dejo guardando el botón. Me voy. No sé, me voy a ir a agarrar especias rojas en donde Lulu, a fumar con Lulu. No quiero saber más nada de Vigimento. Aprovechar a recolectarlas. Ay, no, no se han regenerado. El guardián del portal. No puedo hacer nada contigo. Aquí no hay nada que hacer. Esta cosa no lo puedo romper todavía. Es que no hay nada que hacer en Villa Imaginación. O sea, venir aquí fue gastar. Vamos a hacer algo. Ya, me obstiné. Vamos a volver a Vigiment. Hilo. Hilo. Siempre tienes que hacer hilo. ¿Cuánto me di? ¡Me dio 7! ¡Dios mío! ¡Gracias! Gracias por abrir un camino que parecía imposible, que parecía difícil, que parecía. Parecía complicado. ¡Ah! Gracias. Gracias, por favor, gracias. Gracias por sacarme este sufrimiento.
A ver, nada más quiero saber cómo coño se hace esa vaina. ¿Cómo se llama esa verga? No, aquí, es aquí. Conductor de hule eléctrico. Ok. Vamos bien, tengo todos los materiales. Esto se puede poner en... aquí. Ya va, ¿quién es el que me hace la vena eléctrica? Tú, ¿no? Ok, sí. Ya va. Tengo que mover algo. Tengo que mover... esto para acá. Esto, rotar lo que le pegue a esta mesa. Ok. Creamos esto. Usamos. Necesito aros de hules mágicos. Como toda aura normal, común y corriente. ¿No? Ok. Ya puedo crear la lata chispa. Es más, voy a cargarla. Voy a usar las demás lata chispas cargadas. Voy a crearla. Necesito auras de movimiento. Que no las tengo. ¿Verdad? Esta vaina no da aura de movimiento. ¿Puedo crear un conductor de movimiento? Sí. Y ya lo tengo aquí al lado. Dios mío, ¿qué hago? Mover objeto, tucu. Ahí está. ¿No? Ok. Vamos a crear un ahora movimiento. En donde voy a crear dos latachispas más. Y las voy a crear. Las voy a cargar. Gracias. Ahora voy a crear mi aura de gravedad porque no tenía latachispas, ¿verdad? Si es verdad que no tenía latachispas, ahora yo puedo venir para acá a crear el Putiman de mierda. ¿Y por qué el...? Ah, el mierda esta no da. No me digas que no la puedo mover. Ya va. El aura está para arriba. Ok, era un aura de un solo lado. Ahí está bien. Lo hago acá. Y más. Gracias, Dios. Eres grande. No puedo crear más latachispas porque me quedé sin... ya. Ya logré hacer las vainas. Ya, chao, adiós. No quiero saber más nada. Por orden. Primero, la misión. Coloque imán en zona de explosión extremadamente segura. ¿Cómo llego allá? Es subiendo por esta verga. Que me va a tocar repararla. Esto debería restaurar energía. ¿Y cafeína? Necesito café, si es verdad. Por algún motivo siempre pensé que esas dos cosas estaban relacionadas. Parece que la explosión quemó la red eléctrica. Nada funciona bien, incluso el electrojardín está siendo corto. Necesitamos a alguien que sea muy bueno con los cables, que es el amiguito que dejé en la villa Estambre hace 3 horas. Reparar la red eléctrica es como desarmar una bomba. Es el verde, el rojo, la amarilla. Espera, esta es la cola de alguien. Pues sí, tal vez tú tengas mejor suerte desenredando todo. Apuesto que puedo encontrar a alguien que ayude. Gracias, genial, mándalo. Que crece en el electrojardín. Es donde plantamos flores relámpagos. Básicamente son los pararrayos de la naturaleza. Galvin, el Jordan, a quien le encanta recibir descargas, dice que quiere ser una todo el tiempo. Ya sabes, para recibir descargas más fuertes. No, no te preocupes, no se pueden aplastar. Son como una cucaracha de goma. Ok. Zona de explosión extremadamente segura. Donde puedo desbloquear un portal
Necesita la habilidad carga explosiva por usar eso. Liana, ¿cuál es la situación? Solo llame para, por favor. ¿Qué pasó aquí? Te da Liana reportándose al deber. Este es el lugar más sospechoso que he encontrado. Yo digo que interrogaremos a todos los lugareños, empezando por Scorcho, su experto en explosivos. ¿Puedo preguntarte algo por esa? ¿Te gusta ser parte de los artilleros? Ciertamente es una posibilidad. Basta. Veigar es inocente. Una cosa segura, los criaturas no aparecen delante del sol. Conejos de pelusa de casa granja. Necesito ropa resistente. Sí que lo soy. ¿Tú hiciste ese cráter gigante? Bueno, veamos. Probé esta nueva fórmula que debía ser 1000 veces mejor que las bombas de Six. Pero como que hubo error o algo. Yo como que busco las obras maestras atrapadas en las rocas y en la tierra y luego las libero con la magia de la energía cinética. Haces que explotar cosas sobre tan cli. Sereno, sí, bueno, sí, como lo veo. Pretencioso. Bueno, vida de Vegar se explotar eso. ¿Qué? No, yo iba a romper esta parte de la isla que es realmente fea. Y yo creo que el resultado excedió las expectativas, así que de nada. Palma, probablemente me dio material que no servía porque mis cálculos fueron perfectos. ¿Quién es Palma? Ni idea. Mirar. Hay algo que puedo hacer aquí arriba. Aquí un cofre con atrás de Google. Necesito. Gracias. Aquí no se puede hacer nada. Voy a cerrar en el electrojardín. Tengo que crear el imán. Ya va. Asegurarme. ¿Cuántos hilos son? Son 2. Ah, yo puedo regenerar esto. Bien. Hilos resistentes. Lo necesito con estambre reforzado. Estoy volviendo un culo con esto. Son 2, ¿no? ¿Por qué? Ah, no tengo la aura. Y no la puedo crear aquí, ¿no? Me cago. Árbol, abro te ver. Ahora de crecimiento. Aquí no. Bien. Bonita hora, ¿no? Ahora, hazme 2 de estas mierdas, gracias. Hacer estambre reforzado con urgencia, pero no las puedo hacer aquí. Ya va, ¿qué necesito yo? Estambre reforzado, auras de movimiento. Nos fuimos. P
para la hora de movimiento tengo que ir a la universidad de Bandle. No, mentira. Sí, a la universidad de Bandle. Tengo que ir a donde doctor. Ya se me olvidó el nombre, bro. Tan nulo ese personaje. Doctor Néstor se llama. Vamos a mover cositas aquí. Tengo toda esta vaina. Tú para acá. Tú. Si lo roto, así. ¿No? Tú para acá. Hazme todos los estambres reforzados que quieras, que pueda hacer. A dormir. Los hilos estos se usaban con... Ahora, los hilos mágicos, eso es aquí, ¿no? Creo. No. ¿Aquí? Sí, aquí. Necesito un ahora de movimiento también. Ya va. Mover. Usar, mover, taca, 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 taca. Tengo que recomponer todos los halos de, los aros de hule que perdí. Okay. Siempre hago eso aquí. Mover, taca, 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 taca. Listo. Quitar. Recuperé los aros de hule. Esto no lo puedo usar todavía. Creé estambres. Explosión extremo de ese bolsillo. Ya tengo tus dos mierdas. Ey, te salvaste. Sí, a salvo de mis vacaciones. Para volver a los laboratorios Vigiplan. Para evitar que Galvin se acerque a los cables. Claro que sí. Pero ya siento nostalgia por mi tiempo aquí. Viendo las nubes y disfrutando del silencio, no es una sola vida. A ver, completa la misión cables cruzados. Hablar con Grigle. Ah, el amiguito de los cables para que venga a ayudar al... Sí, 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 es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. No puedo reparar Cogle porque no tengo la pierna de resorte aún. Maestre de la magia, aún no puedo hacer nada. Ah, hablar con Rusty. Ok. Ya. Hay cosas que ya puedo ir haciendo porque las desbloqueé con las otras misiones. Rusty es... ¿Qué coño es Rusty? ¿Tú? No. Ah, ya, ya lo vi. Voy. Ahí está. ¿Qué sabes sobre los bichos mecánicos? Todos, nosotros los construimos. ¿Para qué sirven? Esa parte no la sabemos. Era, usamos los planos de Heimer. Pero nunca especificaron su propósito. Tengo el propósito perfecto para los bichos. Los cocineros de la isla Inspiración quieren iniciar un servicio de entrega. Genial, nuestros bichos pueden ayudarnos. Cuéntame sobre Heimer. No lo conocí personalmente, pero es una leyenda. Tenía tantas buenas ideas que todavía no las hemos usado todas. La onda de la Universidad de Bandle hace mucho, por eso el laboratorio debe ser un lugar increíble para un...
No lo sé, pero hizo todo tipo de cosas increíbles que necesito para construir los bichos. Te puedo dar los planos que usamos para hacer los tuyos. Cualquiera que pueda diferenciar entre un compás y entre un compás y un sextante puede construir uno. No olvides ponerlos en la lista de entrega cuando lo logres. Ok, con eso resolví el tema de los chefs en la cima hambrienta. ¿No? Trae aspa de ventilador de robot a Brunois. Y Brunois es el chef de cima hambrienta. Y yo recuerdo que yo puedo hacer las aspas. Pero no me acuerdo que me pedían. Yo la puedo hacer. Pero que me pide, ni puta idea. Cable conductor que tengo y pepitas de acero que tengo. Necesito un aura de electricidad que me la deberías dar tú. ¿No? Ok. Necesito dos. Me quedé sin cables conductores. Quiero jugar más. Ya va. Momentum. Voy primero a la isla. No es aquí. No. Voy a ir a cima hambrienta primero. Antes de ir a mi casa. Que ir a mi casa es más complicado ahorita. Cima hambrienta. Regresar a Villastambre es un peo. Hola, Tustón. Bien, ¿qué más necesito aquí? Ok, necesito completar cogles, cogles cruzados, gurigles. Ahora sí, me va a tocar a jurir ir a mi casa ahora. Universidad de Bandle, me voy a ir por el camino corto. Digo yo corto. Conseguir estas vainas, no tengo pase tinta. ¿Cómo que tu PC se va a apagar? Ah, es que la verdad es que se te fue la luz. Yo pensé que se te había regresado. Yo también te quiero, Lul. Te quiero un montón. Vaya, apague y espere. Esperemos que vuelva la luz prontito, porque puedas. Bueno, yo termino de hacer esta vuelta de misiones. Y yo también freno, porque tengo que utilizar Valorant y le doy duro a Valorant más tarde. O sea, voy a jugar Valorant en como a las 3 de la tarde, más o menos. Ahorita me toca comer, o sea, preparar comida. O sea, bueno, preparar no, ir a comprar comida. Vaya. Te espero más tardecito, pues. TQM. Mírame. Corazoncito para ti, Lula. Los llores de la Villa Invento necesitan a alguien que sea bueno con los cables. La red eléctrica está rostizada. ¿Puedes ayudar? Ellos preguntaron por mí. No. No lo puedo creer. Es como si el trabajo estuviera hecho especialmente para mí. Taca, ve a Villa Invento. Tengo que regresar a Villa Invento. No hay más hongos aquí, sí, es verdad. Ahora, ya que estoy aquí, quiero ver lo de la aura esta de gravedad. No sé si yo puedo poner algo allá o... o simplemente usar ese...
esa aura, por así decirlo. Aquí. Si yo pongo aquí mi cosito, mi cabaña, mi mochila, yo puedo usar esa aura de gravedad, Dios mío, pero ¿por qué soy tan estúpido? Aquí tuve la respuesta de todo, o sea, todo lo que yo hice hace 2 horas para acá. Lo podía haber hecho simplemente mi bendita aldea. ¿Quién necesita el aura de tú, verdad? ¿Verdad que tú? Sí, ahora. ¿Puedo hacer los imanes? ¿Cómo es que cargaba la lata chispa? John, ahora electricidad. Para hacer electricidad, necesito esto, ¿no? Ok. Esto moveré el objeto. No quiero hacer más nada. Quiero hacer más lata chispa. ¿Puedo hacer más lata chispa? ¿Qué necesito para lata chispa? Pepitas de estaño y matraz de gus. Matraz de gus, creo que no puedo hacer mucho porque. Falta un matraje, uno solo. Ya no quiero saber más nada de la vida. Voy a soñar y guardar. Guardo esto. Voy. Voy a quedar esto de reparar el cogle. Esto va a ser más jodido aún. Adiós. Ajá, me queda reparar el cogle.
regresar a Villinvento. Voy a regresar primero a Villinvento, pero voy a guardar allá en Villinvento, porque sé que allá me voy a quedar un buen rato. Todo este hambre que vea, este hambre que haga. O sea, lo que más me duele regresar a casa es el tema del de los 10 estambres mágicos que tengo que quedar para regresar. Pistola de la fortuna, ni idea, ¿dónde la consigo? Villinvento, claro. No, mentira. O sí, no, mentira. ¿Es con este amiguito? No, con él no es. ¿Con quién coño era? Ah, el de los cables era... alguien por acá arriba. Un warp. Literal, un warp. Ahí está. Un ser algo rápido. También necesitaré un tipo de cable que no tengo ahora. Cables conductores. Cinco. Tú no las haces, ¿verdad? No, esta no es. Esto tampoco lo hace, creo. No. Es el... esto. Esto es un aura de movimiento. Esto ser estambre, bro. Ah. Ah. La hora de movimiento más nomás lo puedo hacer ahí, pero necesito estambre. Necesito de por sí estambre. Cinco, ¿no? Ay. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. No, mentira. Quita mucho. Adiós, nos vemos. Gracias por hacerme sentir útil. Ay, tendré una fiesta de tejedores. ¿Quieres venir? Se te dan muy bien los cables. Pero la gente no le da suficiente crédito a los cables. Básicamente puedes hacer lo que sea con ellos. Incluso un pastelito. Bueno, puedes intentarlo, pero será un pastelito muy enredoso. Voy a hacer como que no escuché eso.
para el espacio electrojardín. Con dos cables conductores más. Quiero hacer no, es ahí, es eso, sí. Estas son hojas de cobre. Que por cierto, no sé cuánto ya habrá hecho, pero voy a lanzarme esa aventura. Yo he dormido como 6 veces ya. 35. Uf, qué rico. ¿Para qué voy a recoger basura si ahora tengo base infinita? Literal, ahora tengo basura infinita. Quiero que termine esto rápido. Ok. Hoja de cobre. Plantas, flores, relámpago. Pero necesito la pierna de resorte, que yo aún no la he hecho. ¿Para qué coño necesito esto? Haz de la mecánica. Ah, ya veo. Ya va, voy a buscar mi mochila porque estoy casi seguro que allá arriba hay algo donde ponerla. Venga. No, mentira. Dios mío, quítate eso. Eso reparaba esto. Lo que acabo de hacer reparaba esto. Electrojardín. Eso es triste. Tengo que hacer. Las plantas piden tampoco solo unos minutos de tu tiempo cada día. Y si a esto. Si a esto se les niega ese machito, créeme. Sé lo que se siente que se olviden de ti. Contenedores. Listo, linternas de luciérnaga. Ok. Vamos a mirar. Qué bueno es este juego. Ya sé que aquí hay un cofre con una lata chispa, que sé que no voy a usar un coño a la madre. Mochila de Ixtali. La voy a pescar una buena vez. Lo siento, el garfio ese que se me. Listo.
cuatro linternas de luciérnaga, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro para reparar el tipo este. Bien, ahora, ¿cómo se hacen las linternas de luciérnaga, amiguitos? Voy por acá abajo. Voy a darle ahí a bajar ese montón de cosas. La linterna de luciérnaga se hace en la mesa de trabajo 2. O sea, aquí. No puedo. Uno, ya va. Uno, el del robot. Las tres que tengo que plantar, me voy a quemar toda la, todo el cristal, ¿verdad? Uno, dos, cuatro. Voy a hacer cuatro ahorita. Yo puedo con esta misma aura hacer esto, sí. No me puedo llevar la mochila. Ni modo. Lo peor es que tengo que bajar a pata. Porque precisamente porque dejé la mochila allá abajo. Primero que nada, oh, extrañé tanto eso. Deberíamos llegar a Galvin. No, déjalo ahí. De hecho, parece que sí, casi como si bailara. Está pensando lo mismo que yo. Ahora que le pego un rayo de electricidad gratis. Pero claro. ¿Quién eres? No recuerdo. Un destello, luego quería Sam. ¿Quién eres? Pregunta. Soy yo, igual que tú. Déjeme estar claro. ¿Qué es Yordle? Pregunta. Ese está difícil. Yordle es un, algo chiquitito. Son un poco avenidos. ¿Te necesitas ayuda? Pregunta. ¿Qué pasó? Pip, no recuerdo. Explosión. Luego, memoria borrada. Boom. Una lista de pasos para construir algo con imágenes. Celdas de memoria tienen planos, información. Pip. Al mecadomo. 50 recetas brillanana. No sé cultivar esta vez. 8521 bromas. ¿Qué me desbloqueó eso? Ok, voy a bajar. Esto no está listo. No puedo plantar flores de relámpago. ¿Para qué son las flores de relámpago? No tengo fruta idea. Eso lo vamos a ver pronto. ¡Rumble! Anda, que te peguen un rayo. No. Los cables. Está, necesito la opinión del mejor ingeniero en Villipen. Está bien, está bien. Nada funciona sin mí. A una labor digna de mi tiempo. Tienes suerte de que no te haga nada que hacer ahora. ¿Quién puso el tocadis? ¡Ahí está! Está bien. Más que siento como si fuera un robo. ¡Qué desperdicio de electricidad! Tú te debes lo amor si sabes. Ahora sé que
pasas de señal, me gusta mucho. Las cables están bien, de nada. Okay. Ahora es fabricar los planos de mesa. Ya había bajado, que ladilla. Es fabricar el plano ese. Creo que con eso termino el tema de las mecánicas y me va a tocar hacer la fiesta Jordan aquí. Aquí está el cristal. Bien. Epa, tengo que dormir. Esto no es acá tampoco. Tampoco es aquí. O sea, se supone que es acá arriba, pues. Mesa de trabajo de carga 2. ¿Tú? Esto es una obra de precisión. Tú no la haces. Tú tampoco. No me voy a... No me ha hecho mala vida, gente. Cero mala vida. No es para acá abajo. Pero es que no se hace ahí. Vamos a hacer el aura directo aquí. Acá no. Construye un autómata bailarín en sitio de construcción de autómatas 2. O sea, toca hacer otro. Me pidió un plano avanzado, ¿no? Sí. Adiós. Acá arriba, ¿no? Creo. Ya lo vi, en el Mecadom. Eso es malo. Fuera de joder, ¿dónde es? Ah, aquí está. Esto lata chispas normales. A dormir otra vez. ¿Cómo gastar recursos de tutorial 2024? Para acá abajo.
Necesito también una pepita de estaño, no puede ser. Voy a hacer varias, ¿no? También, voy a aprovechar.
Hice explosivos para Scorch. Creo que sí. Ajá. Sí, pero no tuve, yo no tuve nada que ver. Nada que ver con la explosión. Que siempre está ahí. Me deberías preguntarle. Habla con Galvin. ¿Y dónde coño está Galvin? Se murió. La zona de explosión, sí. Galvin, necesito respuestas. ¿Dónde estás? Gracias. Gracias por los explosivos. Creo que no hay nada aquí, ¿no? Yo recogí esto. Hay un guarda. Si es verdad. Guarda. Palma, me estás mintiendo. Está lejos, weón. Saber champú. Revisen las cuevas a la hora de ver. Eso es verdad. ¿Crees que podemos encontrar vigor? La verdad, espero que no. Ya puedo ir a revisar las cuevas. Veigar, Timo. ¿De dónde? Más sospecho de Timo que de Veigar, ¿no? En este tema. Bueno, voy a dejar mi casita. ¿Puedo dejar mi casita en algún lado? No, sí, no, tal vez.
¿Por qué? Porque me voy a guardar, me tengo que ir, tengo que comer. Tengo que comer. Y listo, gente. Ay, ¿a quién vemos? ¿A quién le dejo la red en lo que yo como? Regreso. Loli. I don't know who you are, Pinkumushi. Pero te dejo la red, porque también estás jugando a Bandersnatch. Así que nos vemos, amiguitos. ¡Ay! Mucho simulator. Hablamos. A ver, a chus.